Muy buenas a todos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me voy a contar el capítulo número 22 de Con un Totomare. Uy, mira, lo he dicho bien, lo he dicho el meme. Bien. Es un paso. En fin. En el capítulo 21, pues, vemos que la abuela de Akira quiere joder, destruir a todas las fuerzas del club. Pero Akira, ¡pum!, se planta con dos ovarios y le dice: abuela, usted está mal de la cabeza, por favor, deje de hablar así. No se pasa el culo, chica, pero no hace falta que usted diga esas cosas. Por favor, señora, vaya a ser simpático. A ver, me dejó el cuchillo mientras duerme. Vale, eso último me lo he inventado, pero yo lo hubiese hecho. En fin, todos se reconcilian, cuando el pasado, de nuevo, el pasado de Suki, pero esta vez la chica y esta vez solo así, normal, no nos cuenta todo la historia que ya sabiendo, ¿no? Que todo eso fue para la canción, que porque Leche escribió esa canción Osuki, y ya lo dijo y todo. En fin, capítulo número 22, mañana de la batalla. La mañana del torneo hay Musashi, Kazusa de Kimisaka y el rugido de el rugido pasarán tiempo con su familia y amigos y se dirigirán al lugar con un sentimiento que no pueden permitirse. Sato, bueno, Sato también, les da algo a todos en el lugar de la reunión. El amor que recibí está lleno ¿no?, de sentimientos. Competidores que llegan al lugar y se encuentran, todos hablan en serio. Pero solo una escuela puede ir a todo el país a los finales. Hay una razón para no ser derrotado, por la cantidad de sonidos apilados. Ahora, el torneo de clasificación de Kanagawa, iba a decir Kanagawa, perdón, comenzado. Vale, aquí vamos a Sato. ¿Sato? Vale, después de la chica, esto vemos el día que es el 13. Entonces va a ser el día de penalizaciones. Osuki está sonrojadísima y avergonzadísima. Y aparece la novia de Osuki. Nada, mentira, no es la novia. Es la que quiere hacer tijeras, pero Osuki no quiere. Ha encontrado mejor. Akira, guiño, guiño. En fin. Y camina por ti, ¿no? Y aquí está el men que da mucho miedo porque es que literalmente lo escucha absolutamente todo. Tiene un oído de puta madre. Parece Yakumo, no, la mentira, Yakumo es mejor. Pero aquí te estamos viendo. Bueno, muchos sentimientos, caras kawaii. Están llorando de la emoción. Joder, bitch. El siguiente capítulo, mañana el enfrentamiento. ¿Qué se no hace? No, no, o sea, creo que sí, creo que sí, se me fue la memoria. Disfrútate el avance. Jitsa, bokumo, kino kara, kincho, shippanashi de. Dakara, Kurusan ga ite kurete, ima, chotto, hotto shiteru. Zenkoku, mogi totte kina. Tarime da, ba. Muy bien, me salta un anuncio súper lógico, la verdad. Vale, voy a quitarlo para que no me salga, porque el tema es de Disney, lo cual. ¡Miedo me da! Vale, vamos a dejarlo en el puesto. Lo he iniciado, ¿vale? Con una publicidad de nuevo me voy a cabrear. ¡Paga! Sorry, me olvidé silenciarlo. ¡Ika! ¡Sinkokyu da! ¡Hakunogatai Jirashi!
全部で14校だっけ。うん、そのうち全国に行けるのは1校だけ。俺も負けないよ、絶対。思いっきり引いといて。次回決戦の朝。Perfecto. Va a empezar. Kurata empieza con. ¿Cómo se llama? Kurusu. Es una rana, se le está declarando. Ahora sí, eso no es normal. Dios mío, me voy a morir. Mi cocora, mi patata va a explotar mañana. Esta es la hermana, chica que recordó. Perdón, la hermana, la tía, creo. O no sé qué coño. Chica, pues sonrojada, emocionada. Vale, ya vemos por qué la que sigue a Satomo. Porque. Si nos despegamos, o sea, que realmente su hermana que quiere mostrar a su hermana pequeña que ella es un ejemplo a seguir, no sé. Me acabo de inventar, pero ahora lo mismo así. Te juro que no perderé. Todos estos seis son nerviosos, asustados, están respirando. Todo está listo. Tengo miedo, no perderé. Y la abuela, que obviamente nuestra abuelita, que salva a este club siempre, desde el primer capítulo, que os recordad. Veo que va a ser el 22, un juego de emociones a full el capítulo, ¿eh? Lo veo y lo aseguro, lo confirmo. Así que nada más, yo creo que os vale. Hasta la próxima.